Bueno, tú sin más hacer, yo tengo un nuevo vídeo en el cual os vengo a traer una snapshot 13W03A, la tercera snapshot del año, así que vamos a empezar ya mismo. ¿Cómo lo habéis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? Vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que nos traemos, bueno, no es lo primero, pero bueno, ¿qué más me da? Lo voy a enseñar. Lo primero, porque intentaba hacer eso y no voy a poder, porque estoy esperando, voy a estar en un directo con... Con un amigo, lo tendréis abajo en la descripción, buen chaval. Bueno, pues como podemos ver, es la Minecraft con el Hopper. Y aquí está el crafteo. Bueno, no cogí una mesa de crafteo. ¿Dónde pillas anda la mesa de crafteo? Mesa de crafteo. Ven, quiero que me toques la colita. Entonces, cogemos el Hopper y lo ponemos aquí y rompo la pared de esto. Bueno, no era de esto, era de esto. Vale, ya está. Una mesa de crafteo. Aquí. Pues mira, se hace así. Ponemos el hopper y cogemos la vagoneta y op, ya tenemos aquí. Bueno, ¿para qué sirve? Voy a tirar cualquier cosa encima de la vía. Tiki. Y eso también. Esto de aquí. Esto, esto. Bueno, son cosas diferentes menos los hoppers. Pero bueno. Lo que se supone que debe hacer esto es coger las cosas que hay en la vía. Como podéis ver, está bugueado. Primero, es que está bastante bugueado. Veis, aquí coge unos pocos. Voy a intentar que coja otra vez eso. Bueno, pues, como habéis visto, la ha cogido. Pero si fueran más cosas, como lo que quería hacer aquí, que lo mostraré en otro vídeo. En la siguiente snapshot os lo muestro. Le cuesta mucho cuando hay muchísimas cosas, ¿vale? Pues, cuando hay un par de hoteles stacks, le cuesta un huevo cogerlo. Y, pues nada, ahora volvemos. Y, bueno, ahora os enseño más cosas porque hay un par de crafteo. Hay un crafteo más. Y hay varias novedades más. Así que vamos a verlos. Bueno, como podemos ver aquí, esto ya lo tengo grabado y me ha fallado el audio. Lo grabé sin querer con el audio malo del ordenador. O sea, con el audio del micro del ordenador. Porque me olvidé de conectar el micro porque lo grabé bastante después, ¿vale? Y como bueno, como podéis ver aquí, tengo esta pared aquí de el material este, que no me acuerdo cómo se llama, el cuarzo. Con un T-flip-flop por aquí, con un caminito de redstone que lleva por un... O sea, por aquí. Se lleva por aquí. Para en esta línea de redstone, o de antorcha de redstone, pararán estos pistones que hay aquí, bajarán los bloques, el agua caerá, se llevará por delante todo esto y se quedará aquí encima de la vía. Después le daremos a este botón de aquí y todo, y la carretilla se moverá. Llegará aquí, la moveremos a avanzar. Y recogerá más o menos todo. Vale, vamos a hacerlo. Agua. Ahí tenemos el agua, como ha caído toda el agua. Odio el renderizado este. A ver. Ah, sí, la normal. Vale, esto es otra cosa, hombre. Muy diferente. Bueno, lo tenemos todo ahí, ¿vale? ¿Veis? Vamos a mostrarlo desde aquí. Ahí lo tenéis. Todo el... el tinglao. Y ahora, no sé si puedo volar. Bueno, vamos a venir a este botón y le voy a clicar. La cosa esta sale disparada y te llega aquí. Ha recogido 8 y 15. Volvemos a lanzarlo porque aún hay cosas. Desde aquí no podemos saber si los ha recogido todos, así que lo volvemos a lanzar. Y ahora más o menos ya ha recogido todo. Aunque si miramos, aún debe haber 4 cosillas. Como podemos ver, hay cosillas, lo volvemos a lanzar. A lanzar. Esto cada 3 viajes que hace de un lado a otro, lo recoge todo, ¿vale? Lo he medido así, podemos ver 30 y el resto de semillas, bueno, pues no están todas cogidas. Como podemos ver, nos quedarán como mucho unas semillitas por coger, que no serán muchas. Voy a irme aquí, voy a quitarme las semillas y voy a coger estas y como podéis ver, han quedado 7 por recoger. Si lo volvéis a lanzar y lo volvéis a venir para, y lo volvéis a lanzar aquí, lo recogerá todo. Como podéis ver, lo ha recogido. Ha recogido todo lo que ha podido y ahora nosotros le damos aquí otra vez. Tiki, 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 tiki. Entonces llega esto aquí. Podríamos tener aquí una cosa como esta. Vale, nosotros subir por aquí. Y una vez aquí, parar primero esto de aquí, joder. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. A la mierda. Bueno, pues nada, que se pare esto de aquí y tú ahora llegues aquí, tiki 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 tiki,
Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Bueno, vale, tú poner otra vez el plantado y dejarlo crecer, vale, lo suficiente. O eso, o pues hacerlo crecer. Y ya está. Esa es la forma más simple de utilizar esto. Hay maneras más complicadas y más entretenidas. No tan eficientes, yo creo, en mi opinión. Esto se puede alargar tanto como tú quieras. Coger y hacer una línea de 20, por ejemplo, de 20 por 8 o 20 por 5 en este caso. Y tener, pues eso, 20 por 5, un huevo y medio, ¿vale? Seguramente pondré por aquí arriba el resultado, ¿vale? Pero bueno, ahora me da perecilla. Tiki. Y ya está. Así que ahora vamos a continuar. ¡Ahí! Bueno, una de las novedades es por ejemplo, el nuevo bloque de columnas, que ya lo veis, ya lo vimos en la última snapshot, que se craftea con dos bloques. Vamos a hacer otra vez la prueba. Bueno, solamente tengo uno, pero bueno, algo así. Hago... Bueno, no hago nada. Lo voy a coger directamente. Vale, ahora. Claro, he perdido la mesa de crafteo. Inteligente, inteligente. Vale. Aquí hay un chaval muy inteligente como yo, intentando hacer una review. Y bueno, pues lo que salen son mierdas. Estos son dos pilares. Qué imbécil. Bueno, vale. Ponemos así, nos salen dos pilares y ahí los tenemos. Pues nada, la novedad es que antes se podían poner así, pero no se podían poner así. Y ahora ya los han puesto. ¿Cómo se hace? Ponemos esto así. Voy a hacerlo con tres, ¿vale? Para que veáis mejor el efecto. Y mirando hacia allí... ¡pam! También lo podemos hacer mirando directamente sin ponernos enganchados ni nada de eso, en plan así. Siempre queda el puntero apunte hacia este lado de la cara, siempre al lado que queráis apuntarlo, si lo queréis poner hacia arriba, al suelo, y si lo queréis poner de lado, en una pared. ¿Lo veis? Pues nada. Pues vamos a ver alguna cosa más. ¿Y aquí? No. Lo siguiente es el dropper. El dropper es esta cosa extraña de aquí, esta cosa amorfa parecida a un dispenser. Que hostia de golpe, han pegado un golpe de mis padres, que flipas. Bueno, el crafteo es este, piedra en todos los lados, menos en el centro y en la esquina de, y en la parte inferior, en la que pondremos uno de redstone, que por cierto por lo menos está con el renderizado 3D. Y arriba un hopper, que por cierto ya está las texturas arregladas. En la última versión se veía mal si estaba con el... si estaba en gráficos detallados, si estaba en detallado se veía mal, si estaba en normal se veía bien. ¿Veis? Ahora se ve igual de las dos maneras porque lo han arreglado. Gracias, Mohan. Por fin haces algo bien, de manera rápida. Bueno, ¿cómo funciona? Aquí tenemos, bueno, voy a mostraros el crafteo, que a veces se me olvidan estas cosas. Aquí la piedra, la redstone y por aquí un hopper. Y nos da el dropper. ¿Cómo funciona el dropper? El dropper es esta cosa amorfa de aquí, igual que un dispensador. Voy a mirarlo, pero no, ya me he acordado. Y que aquí os mostraré cómo funciona. Ahí veis una pared. Y lo que voy a hacer es picarla a esta de aquí para que veáis lo que pasa. Como podéis ver, esto de aquí lo había soltado el dropper y la flecha la ha disparado el dispenser. Lo que hace es que este lo que hará es soltar todos los... lo soltará como si estuviéramos dando la Q. Y esto de aquí lo suelta las flechas, en este ejemplo, pues lo suelta de esta manera. Pero por ejemplo los bloques no los dispara, sino que los suelta igual que si fuera esto de aquí. Uy, me está dando aquí unos pagazos ricos, ricos. En este caso, el dispenser lo que hace es disparar las flechas y el dropper lo que hace es soltarlas. Podemos hacer, por ejemplo, poniendo un dropper con una carreta de Minecraft, por ejemplo, y hacer esto, ¿vale? Ponerlo el dropper y luego llevárnoslo. Entonces, llegar a nuestra casa y han llegado mis cosas, ¿no? O también podemos hacer con el dropper, es otra idea que se tuvo, pues cuando hiciéramos una cosa con esto, con aguas y corrientes y mierda de estas, pues que cayeran dentro de un hopper. Nos da la vagoneta sin el hopper, ¿eh? Si le clicamos con el botón central, pues nada. Ahí veis otro de los objetos. Muy, muy bien pensado por los de Mohan. Toma, flechas, dispara flechas. Puta, dispáralo.
Como veis, por cada clic se dispara una vez, ¿vale? Y ya está. ¿Veis? Ahí tenemos un montón de flechas disparadas y aquí teníamos un montón de flechas cogidas con disparadas de Hopper. Así que vamos a ver lo siguiente. Bueno, como que de momento nada más me quedan dos cositas por mostraros. La primera es el menú de Texture Pack en el menú de opciones. Aquí tenemos el menú y, como ya sabéis, cuando instalamos nuestro queridísimo y tan amigable cosa este que tiene aquí para regularlo bien, que te permite ponerlo tanto como tú quieras, pues no tenía el Optifine, ¿vale? Nos permitía cambiar los texture packs directamente desde dentro del juego, desde dentro de la partida. Ahora ya podemos hacerlo con esto. Como podéis ver, yo tengo aquí unos cuantos. Aquí veis que son todos incompatibles. Si yo le clico aquí, no me lo dejará ni elegir. Ah, pues sí, me lo dejan elegir. Lo que hace es que se tiene que cambiar todo y es un rollo. ¿Veis? No se cambia. Se cambia cuatro cosas y ya está. Como puedes ver, aquí hay además un bucazo. Un bucazo, claro que sí, de iluminación, porque no está bien puesto ni cosas de estas. Este es el famoso Craft PC, el Craft ese que tenía estos simbolitos así, pues ese. Y por cierto, a mí me encanta este tipo de... Este me encanta. Pues bueno, ahora ya podemos cambiarlo desde aquí. La verdad es que es un lujazo poder hacer eso. Y ahora sigue estando el bugueado este. Ahora es al revés, ahora lo que está bugueado es el otro trozo. ¿Qué es eso? Ay, no, voy a mirarlo mientras digo eso. Y lo siguiente es que cuando hagamos una cosa con texturas, eso de ahí creo que era un intento fallido mío de hacer la famosa explosión que tiene los carritos de Minecraft estos nuevos, que explotan en plan impresionante, ¿no? Por cierto, una cosa, siento el sonido bajo del micro, no sé, es un fallo con el ordenador nuevo, que no hay compatibilidad suficiente, y se escucha bajito. Pues no lo siento. Normalmente se escucha fuerte, pero no se escucha. Y os enseño eso ahora en un momentito y lo vemos. Bueno, y lo último es las corrientes de Minecraft. Como veis, aquí he hecho una especie de lago amorfo, ¿vale? Como siempre, amorfo en mi canal. Y vamos a poner, vamos a crear aquí un zurullo de mierda, ¿vale? Con cuatro bloques mal puestos, ¿vale? Esto lo he visto gracias a Dark Freedom, sí, pues gracias a él. Os dejaré su canal en la descripción, es un canal muy recomendable si queréis aprender. Yo me suscribí cuando llevaba el tío un vídeo, dos vídeos, una cosa así, tenía 6 suscriptores, ahora mismo tiene 700, una cosa impresionante, tío. Pues bueno, aquí tenemos esta cosa morfa, y lo que pasa es que antes cuando quitábamos este bloque se creaban estas corrientes, y ahora no deberían por qué crearse. Pues por lo que puedo observar, pues me está troleando y se han quedado. Bueno, pues me han troleado como una casa grande y se supone que no debería de pasar. Bueno, pues bueno, las han quitado, ¿no? Obviamente, pero no deberían por qué ocurrir ni siquiera teniendo el fondo. Supongo que porque lo he creado yo, pero bueno, vosotros probadlo en vuestros mundos. Así que creo que me voy a despedir. Esto es todo, el Hopper con la carreta, el menú de texture pack, las columnas en horizontal, el dropper y la main y la supuesta no creación de corrientes. No sé exactamente qué versión estoy utilizando porque debería de funcionar, y estoy en la última versión. ¿Por qué no funciona? No sé, bueno, qué más da. Mira, 90 FPS mirando hacia el cielo. Se me va la pinza. Bueno, pues nada, me despido un poquillo aquí con lag, pero bueno. Hasta la próxima, espero que os haya gustado. Tenéis mi Twitter en la descripción, los canales que os he dicho de Sergi y Sara y Darfrey también en la descripción. Y venga, hasta luego.